peligroso. Mucha gente está a la... Una guerra inconclusa. ¡Gran victoria! ¡Hurra! Los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis en base a los movimientos militares rusos? Las fuerzas militares ucranianas y los rebeldes rusos. Para detener al presidente ruso Putin de invadir Ucrania. Rusia considera que Ucrania forma parte de su historia. Ucrania. Su familia. Llamada a la oración. En Ucrania hay alrededor de 2 millones de musulmanes. Lo que está pasando ahora es difícil. Intentaron tomar el control y capturaron una base ucraniana. Ahora Rusia trata de controlar estos dos países, persiguiendo al ejército ucraniano, para empezar la guerra desde ahí y así tener una excusa para invadir Ucrania. Eso está pasando actualmente. Y quién sabe, puede que se desencadene una guerra pronto y nadie sabe qué consecuencias tendrá, hasta dónde llegará. Si se involucra Europa, afectará a todo el mundo. El caso de Ucrania del Este no pinta bien. Los líderes separatistas rusos ordenan a niños, mujeres y ancianos abandonar su tierra por su bien, en contra de lo que llaman ellos actos terroristas ucranianos. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo?